El último día en el vídeo que hicimos de Skin Club, llegó Mari, grabamos el vídeo y en el último grill le dije izquierda o derecha. Y Y se queda así pensando y le dijimos, donde te pegue la patada el niño. Se la pegó sí. instantáneamente a la izquierda y ¿qué pasó? Pozo. Me la ha Palmamos pegado 1.000 pavos. a la derecha, así No le voy a hacer así que caso. la izquierda. Venga. ¡Barfois! ¡Bienvenidos a Skin Club! Volvemos el día de hoy, el mejor vídeo que todos estabais esperando porque del mes anterior, y me encanta decir esa frase, ya ha habido un ganador, el cual si no habéis visto todavía un gameplay en el canal jugando con él, con ese Karambit Fate, pues no sé lo que habrá pasado, la verdad. Yo estoy grabando este vídeo previo para evitar que cuando Mari se ponga de parto, porque voy a ser papá en estas próximas semanas, pues tengáis vídeos. Así que es muy posible que ahora mismo sea padre y vosotros estéis aquí de puta madre. Pero como habéis leído en el título, el día de hoy este vídeo es para vosotros. ¿El por qué? Porque hoy es el primer vídeo del mes. Estamos en mayo, lo que quiere decir que obviamente hay que sacar un arma para depositantes de Skin Club. Lo primero de todo, como siempre, recordaros la página, la tenéis en la descripción de este vídeo. Os dan 15% de bonos a la hora de depositar. ¿Cómo consigo ese 15%? Muy fácil, clicas en el link, le das al más y tienes dos opciones, G2A o Visa. Puedes pagar con skins, pero no te cuenta el 15%. Así que una vez que lo tengas claro, le das a G2A o Visa y le das a recargar. El mes pasado, la verdad que se me fue un poquito a las manos, porque esto es amor al arte, di un cuchillo Karambit desteñido de casi 900 dólares. El día de hoy tenemos un total de 777 guapísimos para hacer el vídeo de hoy. Y hay que sumarle que tengo por aquí una bonita StatTrak USPS Kill Confirmed de 123, lo que quiere decir que casi 1000 pavos, 900 para ser exactos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar sacar un buen vídeo donde saquemos una skin que yo voy a poder disfrutar durante un mes, porque esa skin que saquemos va a ser para todo el mundo que deposite desde los vídeos de Skin Club que subo a mi canal, desde el link que tenéis en la descripción. Puntos de intercambio, yo tengo 64, podéis acceder a mi evento o al de Fran, si sois españoles o de habla hispana, os recomiendo estos dos, porque vais a abrir cajas tanto con Fran como conmigo. Aquí tenemos la actualización del día cuando lo estoy grabando, que como ya hacéis cálculos y quedan 20 días, y os estoy diciendo que quedan 14, he adelantado este vídeo 6 días, así que posiblemente el top no tenga nada que ver. Good luck para todos. Han añadido, aparte de los cuchillos del 4 al 10, han añadido todo esto. Del 11 al 13 ganáis pasta en Skin Club. Oye, ni tan mal. Me he metido en Upgrade y he estado mirando armitas que podíamos sortear. Como ya os dije, no quiero hacer un sorteo de más de 1000 dólares, porque 1000 dólares para vosotros es una cantidad de la hostia, pero es que para mí también, ¿sabes? Entonces, yo, de todos los cuchillos que estoy viendo por aquí, hay dos que sinceramente me encantaría tener este mes para sortear. Uno sería el Talon Knight Marvel Fate, y en caso de que no lleguemos, porque, bueno, de pasta podríamos llegar, iremos al Talon Knight Fate. No me puedo regir por lo que os guste o no, sino por lo que a mí me gusta. Así que estos dos cuchillos que a mí personalmente me encantan, si puedo el Marvel Fate, va a ser el sorteo de este mes. Pero, como depende mucho del opening del día de hoy, han metido nuevas cajas. Por cierto, tenemos para aquí a Tarifa, tenemos aquí a Ruby. De españoles creo que no hay nadie más, no one is here. Así que nada, pues si las queréis abrir, vamos a darle la oportunidad. Compra rápida, Tarifa, 390, 026. Venga, Tarifa, un placer haberte conocido, hermano. Y Ruby, compra rápida, 390, 341. No ha estado mal, Rubinson. 390. Bueno, chavales, 769. Teniendo todas las cajas que tenemos nuevas, le podríamos dar posibilidad. Hay que decir que todos estos son youtubers, hasta aquí, porque veis que tienen el loguito del youtuber aquí de puta madre. Yo, como siempre, mis Gravity Globes, no me puedo ir de un vídeo de Skin Club sin abrir esta caja que cuesta 55. dólares, y que la posibilidad de que te toquen guantes, oye, para ser 55 pavos es bastante alta. ¿Pásate? No. Bueno. Bien. A ver, digo bien, hemos palmado pasta, pero si no caen unos guantes, habitualmente palmas unos 20 pavos. Pero si caen guantes, ganas 50. O sea que si de cada 3 sacas unos guantes, profit. Dame amarillo. ¡Ah! ¡En medio de la la vaina! 13, ¿veis lo que os digo? Esa duele. Vamos a seguir hasta que caigan unos guantes. Ya por... Acabo de perder casi 50 pavos, ¿no? No, de hecho los hemos palmado ya, así que ya me puede caer algo de 100 para arriba o seguimos estampando. Por favor, que lleve StatTrak, que no sea el pocho, porque me enfado. 66, ganamos 11 dólares. Hasta que no me caiga, igual se acaba aquí el vídeo, ¿no? Igual no hay ni sorteo para subs. Igual no hay ni sorteo para depositantes. Así que vamos a rezar porque caiga... Pásate. Bueno, no es barata, pero no sé. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, mi niño! ¿Cuántas hemos abierto? A ver, estas dos las he abierto de Tarifa y Ruby. Una la tenía. Una, dos, tres, cuatro. 200. Hemos ganado un pavo.
hemos ganado un euro después de sacar un arma de 100 y una de 66. O sea, es que la hiperbestia me ha reventado la vida entera, ¿hola? Vale, bien, déjame la caja de gloves. No me han caído guantes. Me la jugaría más porque habitualmente llevo 4 cajas de cada 5 o 6 suelen dar unos guantes. Por favor, o sea, si me caes un amarillo, me voy con profit. Mira ese amarillo. ¡Mira qué maravilla! ¡Hala! ¿Cuándo tenía que caer? Por favor, buen estado. Bien. Hemos ganado 4 céntimos, ¿no? ¡Ole ahí! Sí, señor. Me estoy dejando todo el dinero en los Gravity Globes. Mi mamá me va a flamear. Vamos, amarillo, por favor. Amarillo, por favor. ¿Dónde están los guantes? ¡Han desaparecido! ¡Ay, ay, ay, ay! En medio otra vez. La de 40 dólares, ¿no? Algo mejor. Hasta que no caigan unos guantes. No nos vamos de aquí, por cierto. Vamos a mutear esto, ¿no? Que creo que os estaba dejando un poquito sordo. ¡Vamos, por favor, mi niño! ¡Argo amarillo! ¡Pásate! ¡Vamos! ¡100! 103, bien, bueno. Nos hemos dejado todo el dinero. O sea, más de la mitad de lo que teníamos nos lo hemos dejado en la Gravity Globes. Lo que os digo, desde hace poco mi caja favorita. Ahora bien, que podéis abrir vosotros para que no se os vaya la pinza. La cover, caja donde solo hay rojas. Y además unos agentes, mira qué sexy. Yo no os voy a engañar, todos sabemos cómo funciona ya la página después de mucho tiempo. La posibilidad de sacar algo extremadamente caro en esta caja es baja. ¿A qué me refiero con esto? Que no os va a soltar algo de 2.000 euros. Oye, seguro que alguno le ha soltado este arma, pero ¿de cuántos? O sea, la posibilidad de esto es mucho menos que un cuchillo en una caja de counter, porque coño, te están dando 2.000. Pero sí que es verdad que se puede sacar alguna armilla de 40 dólares, al igual que vas a sacar muchas de 4 y 5. Así que está bastante balanceada esta caja, a mí personalmente me mola. Y lo bueno que tiene es que si la abrís, te vas a llevar un arma que mole. Ya te podías haber pasado, perra. 6,90, bueno, hemos palmado 10 céntimos, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, coño, cuando nos estamos jugando 800 dólares, os aseguro que a mí, 10 céntimos arriba, 10 abajo, es como que me la sopla un poco. Angry Mob, pozo, con lo bonita que es esta pipa, tío, que la hayan deplorado tanto en el precio, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Bueno, llevamos 2. No, si esta caja mola, no sé qué. Bueno, pues a ver si suelta un poco de profit, ¿no? Y podemos decir claramente que mola bastante. ¡Pásate! ¡Pásate! ¡Vamos! ¡Ganamos! 17,91 en el peor estado. Esto es deplorable. Se podía haber ido a 40. Una de esas que os digo que molan bastante. Bueno, tenemos 363. Abrimos una de cuchillos. Profit me conformo. Hasta 85 me conformo. 85 para arriba. ¿Sabéis lo que me refiero, no? Que ha estado ahí, ha estado ahí. Ha estado ahí, macho. Cago en la leche. Yo que necesito una M4A4, vamos a darle, a ver si tenemos la coña del universo. Aquí suele soltar de vez en cuando una de 20 pavos. Si tú llegas y abres una y te la suelta, no insistas porque te vas a ir al pozo. Repiten muchas las pochas. Vale, bien. ¡20! ¡21! A esto me refiero, ya está. ¿Por qué? Porque si le diéramos otra, esto es lo que pasaría, 2,47, no palmas mucho, 0,69, ya te vas a las magnesium y las pollas. Bien, conforme. ¿Cuánto me queda ahora? 252, podemos hacer la locura, ¿eh? Podemos hacer la locura de irnos a la Diamond Skin, que además llevo como 3-4 vídeos palmando en ella. Es, no la caja más cara, porque por encima de esta está la de Globus, que cuesta 165, pero sí que es donde más profit he sacado en una caja. Me han dado hasta armas de 280. Ojo, también el lado negativo. Las Shadow Daggers, los Good Knife y la Hot Rod. Ahí está el lado negativo, que del tirón palmas 50 pavos. Por favor, dime que es una bonita skin. Dímelo. Ay, bueno, dentro de lo malo no es las baratas del todo. 110. 135, bien. Dinero, 89. Skin Clackot, ¿por qué no? Al pecho. Caja molona. Caja donde hay armas exóticas de cojones. Caja donde sí que suelta armas de 100 pavos. Y donde también de 4, ¿verdad? ¡Pásate, por favor! ¡Ah! ¡Qué manera de palmar 40 dólares del tirón, chaval! Bueno, vamos a abrir una de Diamond Award. Estas son las que tenéis que conseguir para conseguir los puntos para el evento de youtubers, que quedan todavía 14 días, aunque veáis 21. Aquí tenéis todas las cajas. La que más renta para conseguir puntos, obviamente, es la más cara, porque por cada punto y 0,5 o algo así, te dan un puntillo, y aquí te dan uno por cada pavo y 25 céntimos. O sea, renta. Entonces yo, que tengo dinerete, me lo puedo permitir. Y así ganan unos punteles más para los torneos. Que, por cierto, los youtubers que sponsorizamos esto no nos dejan participar, obviamente, porque es que si no sería ya esto un desmadre. O sea, participo yo en mi propio sorteo y además me lo llevo. ¿Te imaginas? Sería muy sad para todo el mundo. La Classified, aquí al fin y al cabo son moradas. Es verdad que hay armas caras como la Will Lily, debería estar la Poseidón, debería estar la Icarus Fell, que también es un arma bastante cara, la Grafito, hay armas caras, ya ha caído. A la 2,35, ojo.
Ay, pensaba que estaría hablando de dos pavos. Bueno, Palmaster 65. También está la Case Hardened, Planos Caóticos. Aquí me ha caído la Planos Caóticos de casi 20 pavos. Bueno, la Momentum también es barata. No se va. Si ganamos, ganamos muy poco. 2.39. Vamos a dar una compra rápida. Otra compra rápida. Hemos palmado 4. Compra rápida. Bien, 7.62. Bueno, no sé si hemos recuperado todo lo que habíamos gastado, pero llegó el momento que todos estábamos esperando. Y diréis, ¿el qué? Seleccionamos todo. 777 más los 123 que ya tenía son 900. Hemos palmado en opening de cajas, aunque os sorprenda. O sea, pensaba que iba ganando. Me cago en la hostia. Bueno, vamos a hacer ya una pequeña locura. Metemos las armas baratas. Hasta 6.90. Venga, hasta aquí. Son 26 pavos. Podemos hacer un po... ¡Hombre! Bueno, vamos a hacer un por 5. A ver, otro por 5. Ahí está. La M4A4 Neonuag. A la izquierda. Primer upgrade. No, no va a llegar. No va a llegar por tu prima, la del pueblo, la coja que gatea. Pues yo creo que deberíamos de intentarlo otra vez, ¿eh? A ver qué más tenemos. Un Marvel Fate, Foundation, Marvel Fate, Foundation. Y lo dejo a la izquierda, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo que he perdido? No. No me las has quitado, ¿no? No lo he visto ni pasar. ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Y lo tengo aquí, coño! ¡Vamos! ¡Dios! Lo hemos ganado sin verlo. Esto os explico cómo funciona, porque hay mucha gente que no lo sabe. Mirad, entonces un por dos. AK Vulcan. No tenemos ninguna AK Vulcan. Le damos a actualizar artículos y si no lo quieres ver, tú le das a upgrade. Si la Vulcan está aquí abajo, es que la has ganado. Pues no la hemos ganado. Como veis, no hay Vulcan que valga. Pero, de verdad, que funciona. AK Asimov, no tenemos ninguna. Le damos a artículos, upgrade. Si hay una AK Asimov, es que la hemos ganado. Vamos, palma. Oye, de verdad, vais a pensar que os estoy troleando. M4 Asimov, upgrade. ¿What? Vale, me estoy rayando. ¿Cuántos upgrades seguidos llevamos palmaos? Me estoy enfadando contigo la vida entera. Me estoy cagando en Perry como nunca. ¿Y este de dónde lo hemos sacado? Ah, este era el de la caja. Escúchame, no hemos ganado ningún por dos. Se prendió la wea. No, es que ya, o sea, ya por cojones os lo tengo que enseñar así. Que palmo todo, ¿eh? ¡Wow! A ver, tenemos 165, 284. Venga, un 58. Le damos a upgrade. ¡Aquí está! ¿Veis? ¡Joder! ¡Hostia lo que me ha costado! ¡Qué sufrimiento! 819, hemos palmado un montón con el por dos. ¿Cuántos seguidos con 50% palmado? Vamos a intentar sacar un por dos. Un 1.5. Los guerrilla no me gustan, no hay más. Vale, está este, este y este. Esto es mejor, ¿no? 64%. El objetivo, como os he dicho, sería sacar uno de los dos Talon. Este va perfecto. No creo que patine tanto. Cuidado que te la hace. Cuidado que te la hace, Alberto. No celebres, no celebres. 453. Vamos a ir al 521. ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No me la hagas otra vez! ¡Eh, huevón! No me lo puedo creer. No veo nada. Ay, que le voy a tener que dar upgrade. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Camaradería. Upgrade. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Oh! ¡Dios, qué paz! ¡Qué paz y qué amor! ¡Cojones! ¡Wow! ¿Qué hacemos ahora? Porque claro, hay que intentar conseguir el Fate. ¡Hola, María! ¿Sí? ¿Vienes? Pues sí, pero escúchame, estamos en un momento crítico, te cuento. Porque claro, tú esto no lo sabes. Hola, María, ¿qué tal? Hola. ¿Veis? Todavía tiene bombo. ¿Veis? El bombo todavía lo tiene. Sí. Vale, María, te pongo en situación. Situación actual. Has llegado en el mejor momento, en el momento que te gusta. Ah, los upgrades. Me encanta. Vale, hemos empezado con $900. Tenemos ahora mismo 929. Bueno, ¿no has hecho mucho profit? No, pero hemos ganado con upgrades ya. Es el primer vídeo del mes. Lo que hay que decir, que hay que sacar un arma para suscriptores. Yo he dicho, o esto o esto. ¿Te gusta la idea? Sí, sí, sí. Vale. Ese, ¿no? El Marvel Fane, ¿no? Claro, bueno, es que le encanta. Está guapísimo. Vale, y el problema es que tenemos estas tres armas. No es ningún problema. Que va, para nada. Esto es fácil, esto es darle, ¿no? Aquí ya está. Claro. Ya. A ver, podrías hacer una cosa, podrías upgradear a esta y esta, y esta, y esta luego podemos intentar sacarnos algo para nosotros. Vale, o sea, quieres upgradear esto y esto a esto, claro. Y si cae, bien. Claro, esa para los suscriptores. Vale, pero ¿y si no cae? Tú has pensado lo negativo. Pues nos jugamos toda esta. Así del tirón. ¿Quieres el Marvel Fate? A ver, se puede hacer dos cosas, ¿vale? Se puede ¿solo upgradear. Dos? ¡Qué se guay! Puede, ¡qué se guapo! Se puede upgradear el Ursus solamente, pero tiene menos porcentaje. Y luego jugarte y estas luego dos. Y luego jugarte la Dol, que la aquí confirme, y la Bowie. 7% y un 160. Pero tienes más probabilidad de palmar con la segunda opción que con la primera. ¿Izquierda o derecha? Derecha, como está. Vale, venga.
Ya está hecho. Por favor. Ya está hecho, ya está hecho. Chavales, este cuchillo es para depositantes. Qué mal va, María. Qué mal va, María. Patina, patina, por favor. Patina, no me la hagas. ¡Vamos! Oh, choca. Santo señor. ¡Guau! ¡Guau, guau! Lo retiramos ya del tirón. No me lo planteo. Sí, 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 sí. Tenemos sorteo para depositantes de todos los vídeos de Skinkla que veáis hasta final de mes. Participáis en el cuchillo Talon Knife Marvel Fate. Es uno de mis favoritos. Está guapísimo. ¿Sabes qué es lo bueno? Que lo voy a poder utilizar un mes. Ya ves. Me encanta. Y ahora es el momento de sacarnos un poco de profit, ¿no? A ver, no vamos ganando pasta, ¿eh? O sea, hemos sacado un cuchillo 800... Palmamos $42. Yo haría un upgrade al 60%. Vale, 1,5 no hay. Entonces, pues a ojo será esto. Eso. Sí, lo haría. Pero yo esto no lo quiero. Ya, pero es que esto va... Es para luego... Vale. O sea, que hay que acertar... Bueno, espera. Upgrade, antes de que sea tarde, vamos a aceptar ya... El de los subs, 8 notificaciones de intercambio nuevas, a ver qué es lo que tenemos por aquí. ¡Oh! ¡Qué bonito! Recién fabricados, preciosos. ¡Oh! Recién fabricado. Lo vamos a ver hasta en partida, sí. Vale, confirmamos, aceptamos. Vamos a verlo dentro de partida, ¿vale? Mira qué guapo. Chavales, está en 0,01. Además está bastante nuevo, lo que quiere decir que no lleva ningún picotazo por ningún lado. Está muy guay. Está muy guay. Esto, a ver... En el programa de Forjado a Fuego, les cuesta podríamos decir que esto es un cuchillo que mata. Sí. Este cuchillo mata. Este cuchillo corta. Y este cuchillo. ¿Qué posibilidad hay? Espérate. Se ha apropiado para. De que algún suscriptor haya visto ese programa. Muchísima. ¿En serio? Sí, sí. Este cuchillo mata, corta. Está y es afilado. Resistente. Bueno, pues, chavales, resumen de este no arma. Tiene grietas, no tiene la punta no, naranja. Es que ¿eh? Eso no es nada típico. No tiene ningún tipo de no es nada típico. Por el filito, ¿sabes? María, ya, la broma ya lo creo que. No, no, es que verdad. ¿Has visto la punta que es naranja? Es bonita, ¿eh? Ah, pues sí. Lo quiero yo, chavales, cancelamos sorteo. Bueno, a ver, esto va a ser para alguno de los que depositéis desde el link en todos y cada uno de los vídeos de Skin Club en mi canal. Tenéis hasta final de mes. Cuesta 8, pues como el último que sorteamos, casi $900 de cuchillo. Lo bueno que tiene es que si no os gusta, podéis venderlo en Steam y compraros un inventario entero. Así que, suerte ya for ves. Everyone. Participar los que depositéis en el evento, porque además podéis ganar ya la hostia. Y ya estaría, María. Ajá. Vamos a dejarnos de vainas. Yo le daría a la izquierda. Yo me fío de ti, o sea... Mira, si perdemos esto nos vamos perdiendo y me jodería. Va perfecto, va perfecto. ¡Va perfecto! Sí, va perfecto. Te he mirado con cara de en plan... Se fío de mí. Y el diente de tigre... Eso está mal. Izquierda o derecha. Te toca decidir a ti, loco. Yo no digo nada. Yo he decidido yo paso. Las dos últimas. Bueno, está bien, eres la invitada, eres tú la que tiene que decir todo. Además, no es que haya sido invitada, eres la acoplada, así que totalmente. Por favor, izquierda o derecha. Es que se está moviendo muchísimo. No vale, ya lo hicimos en el último día. Me está haciendo muchísimo daño. El último día en el vídeo que hicimos de Skin Club, llegó Mari, grabamos el vídeo y en el último grey le dije izquierda o derecha. Y se queda así pensando y le dijimos, donde te pegue la patada el niño, se la pegó instantáneamente a la izquierda y ¿qué pasó? Pozo. Palmamos 1,000 pavos. Me la pega a la derecha, así que no le voy a hacer caso. Así que la izquierda. Venga, izquierda. Verás tú. Por favor, solo pido esto, tío. Ay, qué mal va. ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Vamos! ¡Vamos! Los últimos subgrades. No te imaginas los que he estampado. No te imaginas los que he estampado. Hay que hacer caso al revés. Vale, vamos. Es un puto loser. Eres un puto loser. Hola, bueno, chavales. Bien, buen vídeo. Contentos, yo creo que todos. Suscriptores. A pesar de que yo realmente palmo 300, porque el cuchillo primero que he sacado no es para mí. He palmado 300. Pero podría haber palmado los 900 que costaba el cuchillo, ¿sabes? Qué abuela, tío. A ver, chavales, resulta que ya ha llegado el momento en el que como el cuchillo no llegaba, pues Mari y yo hemos estado hablando de nuestras vainas, nuestras tenemos cosas hambre, ¿vale? Y nuestras tonterías. Lleva media hora diciendo, tenga. Entonces, como ya aceptaron Marvel Fate, que al fin y al cabo era el principal objetivo de este vídeo, y no hemos perdido dinero, cuando os mandéis un arma y no os llegue, no es problema de Skin Club, es problema de Steam, de los intercambios, Steam se ha caído, lo que sea. Así que luego volveré pues a probar a intentármelo. ¿No? Joder, macho, no me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar. Así que nada, mil gracias a todos por haber estado. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis Skin Club y tira a comer, venga, come, come pie. Mil besos, amigos. Adiós.